A ver, probando uno, dos. Sí, sí, ¿se escucha o no? ¿Se escucha en la transmisión o no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Me escuchas? Esto es normal. <laughs> no, pero no quiero escucharme, <laughs> ya bien, vamos a comenzar. Entonces, bien, 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 bien. Listo, ahí tenemos nuestro primer moderador. Ayudar a Aymar cualquier cosita. Ya, bien, vamos a, vamos a iniciar ya con este pequeño taller. El día de hoy vamos a hablar temas sobre Visual Studio Code y sobre HTML. Ya, voy a sacar la lupa. Para que eh, vamos a utilizar la lupa, para que más o menos vean, quizás no les dé mucho lo, lo que sería la calidad. Entonces, vamos a utilizar la lupa también. Ok, iniciamos entonces. Eh, a ver qué no dicen. Ya. Vamos a iniciar primero. Eh, vamos a hablar primero sobre la web. Como ustedes se darán cuenta, este, el internet se maneja por varios. Eh, a ver, a ver. Espera, tengo videollamadas. Por favor, no me hagan llamadas no me hagan llamadas a estas horas. Bien, 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 bien. bien. A ver, sorry, sorry. A ver, Jessica, dime, escríbeme por favor que, que ¿cuál es tu Inconveniente, porfa, no, ahorita no quiero tener llamadas de nadie. Si tienes algún problemita, de ahí este, conversamos por interno para ver este qué se puede arreglar. Porfa. ¿Qué me dicen por acá? ¿Qué me dicen por acá? Chicos, general, ahí está. Bien, ya, ahora sí, vamos a ver. Como les comentaba, sobre la web, el, el por qué este, podemos realizar varias, por qué existen varias páginas, cómo se mueven las páginas web, ¿estamos? Cómo se mueve la información a través del internet, ¿no? Existe un protocolo que ahorita vamos a ver. Ah, ya, ahí te comparto mi pantalla. Ahí te comparto mi pantalla. Mm -hmm. Compartir de pantalla. Listo. Ahí ya te compartí pantalla, Jessica. Bien. En lo que seguimos hablando, ¿no? El tema del protocolo HTTP. Ya te voy a mutear porque no no logro escuchar bien. ¿Dónde está esto? Uh -huh. Listo, ahora sí. Vamos a hablar un poquito del protocolo HTTP ya para que entremos así algo rápido nada más. Bien. Vamos a ver, ¿qué dice? ¿El protocolo HTTP? Un protocolo de transferencia de hipertexto, ¿no? Hypertext Transfer Protocol, que sería en inglés. ¿Qué dice? Es un sencillo protocolo cliente-servidor que articula los, los intercambios de información entre los clientes web y los servidores HTTP. La especificación completa del protocolo HTTP. Está recogida en el RFC 1945. Eh, sobre eso son como pequeños tratados o referéndum ya para el estándar de lo que sería HTTP. Fue propuesto por Tim Berners-Lee, acá lo dice, atendiendo a las necesidades de un sistema global de distribución de información como el World Wide Web o como todos lo conocen como www, ¿no? www y ahí empieza el nombre de tu, de tu página web, ¿no? O de tu dominio en este caso. Desde el punto de vista de las comunicaciones, está soportado sobre los servicios de conexión TCP, IP, y funciona de la misma forma que el resto de los servidores comunes de los entornos Unix. ¿A qué nos vamos con Unix? Eh, se va a utilizar mucho lo que sería un entorno de Linux. Casi la mayoría, por no decir ya toda la, todos los servidores, cuentan con, con un ecosistema basado en Linux, en el core, ¿no? En la fuente principal de, de Linux, que es el GNU. Y eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué más dice? Una vez que se establece la, la conexión, el protocolo TCP se encarga de mantener la comunicación y garantizar un intercambio de datos libres de errores. Bien, hay algunos términos quizás no entienden. TCP. Este. ¿Qué más? TCP, HTTP. Bien, todo eso lo vamos a ir viendo con calma, ¿ya? Por ahora quiero dejarles esto, un pequeño... Un pequeño texto sobre lo que es el protocolo HTTP, ¿no? Viene a ser, en resumen, o en lenguaje, digamos, para personas que quizás no, no conozcan, viene a ser el, el, el conducto ¿no? principal por donde viajan tus páginas web para cualquier lado, por cualquier lugar, y cualquier persona lo puede ver, ¿no? Siempre y cuando este, se manejan algunos protocolos de, de búsqueda, como es el en nombre de tu dominio, y luego ya viene .com, .p, .es, .co. Bien. y hemos visto un poco de HTTP, lo demás se lo dejo como tarea para que investiguen sobre qué es el HTTP y también el protocolo TCP, ¿no? Si no van a tener que esperar hasta el siguiente taller que hagamos. En cuanto a soporte técnico, ahí vamos a ver un poco sobre la internet. Bien. Ahora sí, vamos al a otro. Vamos ahora a utilizar un editor de texto. Hay muchos que se han preguntado qué es un editor de texto, ¿no? Bueno, un editor de texto. Vamos a buscar el que es Visual Studio Code. Vamos a ingresar a su página de Visual Studio Code y vamos a descargarlo, ¿no? Para Windows. Si utilizas Linux, vas a tener que buscar la documentación. O oh, creo que acá mismo te lo dice, ¿no? Acá también esta vez la opción para utilizar tanto Windows como para Linux. Ya. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los editores de texto. ¿Qué es lo que hacen? Como hemos visto antes, o quizás algunos lo han llevado en, en pequeñas conferencias de edad, un editor de texto lo que hace es escribirte en un, en una, en un documento de texto plano, cualquier este desde lenguajes simples ya sea en español en inglés hasta, hasta códigos no pero qué es lo que lo diferencia de un texto de un simple texto plano a un editor de texto pues que cuenta con cientos de herramientas no que en este caso la mayoría son plugins pues este, escribir o digitar cualquier código de lenguaje de programación hasta simples este simples archivos no como los batch los bash y hasta en lenguajes del mismo linux no linux o base de datos es muy fuerte digamos es muy flexible también y hasta te ayuda en el autocompletado acá podemos ver un ejemplo de algunos de algunos plugins o de lo que le caracteriza lo que sería Visual Studio, ¿no? Que te permite visualizar una lista de todos los componentes o funciones con los que cuenta tu, tu lenguaje, ¿no? Se amolda el editor de texto. Bien, todo eso ahora, ahora lo vamos a ver, vamos a descargarlo. Vamos a descargar ahora el Visual Studio Code. Acá están eh, las diferentes distribuciones, tanto para Linux, para Windows o MacOS. Ya depende de tu sistema operativo, cuál tengas. Y antes de seguir, quería comentarles que si cuentan con Windows 7, quizás tengan algunos problemas, ¿no? Yo creo que actualmente nadie está usando Windows Vista, ¿no? Ni Windows 7 como que ya te estás quedando muy atrás, ¿no? Lo más recomendable es utilizar Windows 8 y ahora lo más moderno, ¿no? Windows 10. Bien. Más que todo para evitar problemas, ¿no? Problemas de versiones, problemas de librerías, actualizaciones, ¿no? Bien. Una vez que lo hayan descargado, lo instalan. Y una vez que lo instalan, lo abren. Si no les aparece, digamos, en el escritorio, como es en mi caso, no, no lo tengo en el escritorio. Tengo varias aplicaciones, pero no tengo el, el Visual Studio Code. Lo que pueden hacer es irse a su menú inicio. Aquí está su menú inicio y buscar, ¿no? Empezar a buscar este Visual Studio Code. O si no, también se puede digitar. Solamente presionas el menú inicio y empiezas a digitar en tu teclado. Visual, Studio, Code. Y acá te va a aparecer, ¿no? Otro, solamente ya no dirigir el cursor hasta el menú inicio, sino simplemente en tu teclado. Buscas en la tecla que tenga el símbolo de un Windows. Lo presionas y digitas. Visual. Visual Studio. Code. Bien. Igual les va a aparecer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo sencillo, ¿ya? Vamos a abrir nuestro Visual. Vamos a abrir nuestro visual y a través del visual vamos a crear nuestro, nuestra carpeta, ¿no? Y nuestra carpeta y todas las aplicaciones que va a tener. Todos los, los archivos que va a contener, ¿no? Esperamos un rato que cargue. El mío carga demasiado por el tema de que tengo instalado algunos plugins que ya en unos instantes vamos a verlo. Bien. Vamos a darle a file. Una vez que ya tengan abierto su Visual Studio Code, vamos a ir a file. Vamos a darle en new folder. A ver, vamos a darle en open folder. ¿Ya? Le damos en open folder. Si no encontramos o no tenemos ningún folder todavía para utilizar esta herramienta, vamos a crear uno. Estamos en escritorio. Bien, y acá vamos a crear un, un, un folder. Si es que no tienen ninguno para utilizar, vamos a, a, a crear uno acá mismo. ¿no? Vamos a poner nueva carpeta. Y acá nos abre ¿no? una nueva carpeta. Ahora sí, vamos a utilizar... La carpeta, vamos a escribir primero un nombre. Vamos a ponerle tutorial HTML. Presionamos Enter. Enter de nuevo. Y ven que está, está vacío, ¿no? Entonces seleccionamos nada más la carpeta. Yo le digo que no, no quiero que me guarde ningún cambio. Sí, no, no, no que no me guarde ningún cambio. Ya. Y acá empieza a cargar. Ya. Listo. Acá ya nos acaba de cargar, pero vamos a ver un detalle. Acá tenemos el nombre de nuestra carpeta donde hemos ingresado, la que hemos creado último, acá está el nombre de nuestra carpeta, se llama tutorial HTML. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que ya nuestro Visual Studio Code Está, está trabajando desde la carpeta que hemos creado. Ya no está vacío, sino ya, ya podemos este, crear archivos, ¿no? A ver si hasta ahí me han acompañado algunos y si otros me han entendido. En el Discord, quizás. en YouTube bien Eh, ¿Se ve bien o se empieza a trabar un poco el, el video? Porque me parece que se empieza a trabar un poco. Creo que es porque estoy compartiendo pantalla. A ver. A ver por ahí que me comenten si se ve todo bien. Se ve fluido, se detiene, no han entendido quizás. Ah, ok, ok, ok. Sí, bien, creo que es porque estoy compartiendo pantalla. Jessica, luego te voy a poner al tanto, si no sobre la, el curso estamos porque parece que está estoy teniendo un poquito de fallas en cuanto al al, al video ya bien entonces a ver ahora creo que es por por la gráfica o sea he estado teniendo un pequeño inconveniente al momento de compartir pantalla por llamada de Discord y pues como que eso le está exigiendo demasiado no estoy en una laptop ahorita si no normal lo haría ok ok pero tienen alguna duda de cómo instalar el o, o si han tenido problemas al al entrar ya a la carpeta por medio de visual studio code porfa háganmelo saber cualquiera que esté mirando en el video a través de discord o si no en el mismo youtube listo a ver volvamos entonces a lo nuestro si no hay ningún inconveniente ok bien entonces ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos acá al a ladito nada más de la de lo que está nuestro el nombre de nuestra carpeta. Y vamos a crear un archivo. ¿Estamos? Vamos a crear un archivo. Aquí lo tenemos. Creamos un archivo. Vamos a ponerle index.html. ¿Lo tenemos? Bien, vamos a desinstalar un poco un rato el el plugin de, de Python que he tenido porque me aparece con archivo, con extensión de, de Django, a ver dónde estás, dónde estás. pero un momento uh -huh. Ya, creo que ya está. A ver, probemos. Bien, si no, esperen un momentito, voy a cerrar. Voy a cerrar el Visual, voy a volver a abrir. Vamos, tiene que aparecerme, <laughs> porque no me aparece. Qué pequeño inconveniente, ah ¿eh? A ver. Ah ya, yeah. acá vamos a ver. Eh, quiero simplemente HTML. Ah, acá está, creo. Por aquí está. A ver, espera un momentito, tengo que desinstalar algunas cosas. Ya está, ahora sí. Disculpe que tenía un pequeño. instalado una librería que no, no me dejaba este, editar el, el formato HTML. Bien, volvamos si no para que más o menos este capten lo que hemos hecho, ¿no? Hemos ingresado acá al costado donde dice New File. Ya, hemos estado acá, volvemos a darle clic y acá escribimos, ¿no? Como lo tengo acá abajo, index.html y le dan enter. Así como yo lo tengo ahorita, index.html. Así como está acá. ¿Estamos? ¿Le damos control S? Recuerden, uno de los comandos que pueden utilizar del teclado viene a ser control S. El control S sirve para autoguardar. Para que no estén yendo cada rato. File, save o save as. Solamente eh, digitan control S y listo. Bien, ahora sí, vamos a hablar un poco del tema de HTML5. Bien, uh, ¿dónde estás? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a minimizar un rato. Vamos a hablar un poco de HTML5. Y para eso voy a utilizar esta herramienta que le. Acá está. Eh, no es necesario que ustedes lo abran, lo que, lo que estoy abriendo ahorita. Solamente voy a dar una descripción un poco gráfica sobre el tema de qué es este HTML5. Su estructura. ¿Has visto ¿Estamos? No, está por allá. ¿Dónde? Baño. Veamos. Acá tenemos. Vamos a crear una pizarra. Ya está. Ahora sí. Vamos a hablar un poco sobre el tema de, de HTML5. no en el baño. Yo lo acabo de poner ahí. ¿Por ahí no estaba? No, no hay nada por acá. ¿Por dónde has puesto tu laptop? No, no hay nada. Bien. Vamos a hablar un poco sobre... Disculpen la intromisión, mi hermana está por acá un poco alterada. Estoy alterada. Voy a romper todo ahorita. Ya bien. Vamos a hablar del tema de HTML5. ¿Qué es HTML5? Bueno, HTML5 es una... es un archivo, o bueno, digamos que es todo un... un ambiente que tiene por lenguaje... El conocido lenguaje de etiquetado, ¿no? Por código tiene el lenguaje de etiquetado. No, no es un código, digamos, de programación, como muchos dicen, sino se maneja por etiquetas. ¿Qué es una etiqueta? Una etiqueta se maneja de, de la siguiente manera, miren. Una etiqueta se maneja con el símbolo de mayor que y menor que, el cual el primero es lo que se le llama como apertura y el otro es el cierre de la etiqueta. ¿Y para qué se utiliza esto? Esto es más que todo para saber el, la estructura de los componentes. ¿Estamos? Esto es más que todo para saber la estructura de los componentes. Y adentro va a llevar el nombre ¿no? de, de dicho componente. Si vemos acá en, en, nuestro, en nuestro pequeño archivo, tenemos los siguientes, ¿no? Miren, acá abre la etiqueta con el signo menor que. Y adentro hay bastantes este, palabras, ¿no? Y luego cierra de nuevo la etiqueta. Bien, ese es el manejo de etiquetado que maneja este HTML5 o HTML como le quieran llamar. Es la, la forma en que, en que se, se maneja el tema de, del código de etiqueta, ¿no? Ahora vamos a ver un poco sobre la, la estructura en cómo está formado HTML, ¿no? Vamos a ver. HTML cuenta primero con, con lo que sería la. El, el señalador, ¿no? Del. De que un archivo es, es hecho en HTML. ¿Y ese cuál es? Es el que se encuentra acá. Acá le estamos dando a entender al, al editor. Y también a la, a la máquina o donde se guarde el archivo. Que este es un documento hecho en HTML. ¿Por qué? Porque acá tenemos. El doctype, el cual significa el tipo de documento. Y acá le damos el, lo que sería el, el nombre, ¿no? De qué tipo de documento va a ser. Va a ser HTML. Estamos. Una vez que ya tenemos eh, escrito esto, el doctype HTML, vamos a iniciar con lo demás de la estructura. Vamos a iniciar una vez que ya ten, ya, ya le hemos dicho ¿no? a la máquina que esto es un archivo HTML. Entonces, iniciamos el HTML. ¿Y cómo se inicia el HTML? El HTML se inicia primero por el componente padre, ¿no? por así decirlo. ¿Y cuál es ese? Ese componente se llama HTML. Acá lo vemos. HTML, acá lo, acá lo tenemos. Y por qué decimos que es, digamos, el componente padre en todo esto? Porque acá inicia y acá finaliza. Entonces, tú no vas a poder hacer este etiquetados distintos o la estructura de tu página web. Si primero no, no ingresas esto, ¿no? Primero no ingresas este el, la etiqueta principal, que es el HTML. Para que después recién puedas hacer, digamos, toda la, toda la codificación, ¿no? De las etiquetas. Bien. Una vez que ya sabemos que el componente principal es el HTML, adentro vienen dos componentes más. Uno de ellos es el HEAD. Esperen a ver. Uno de ellos es el HEAD. Ahí está, el HEAD. Eh, ¿En qué consiste el HEAD? El HEAD lo que va a llevar van a ser este, información. Información principal, principal de la que va a valer el código que escribamos acá en el BODY. Acá tenemos dos estructuras, ¿no? La primera es el Head, este de acá, y la segunda viene a ser el body, que es esto, el cuerpo. Head y body. Bien, a ver, ponerle acá. Body. Ahí está, el head y el body. Como hemos dicho, en el head va a ir la información toda la información de lo que va a depender lo que le incorporemos en el body. ¿Y qué es el body? El body va a ser todo el cuerpo de lo que tú vas a mostrar en tu página web. Por ejemplo, si vamos acá a una página cualquiera busquemos, quizás, este que sé yo, Fortnite, ¿no? A ti que te gusta jugar el Fortnite, vamos acá. Ahí está todo lo que tú ves acá, todo desde este desde este logo. Desde el logo de Epic Games hasta el logo de Fortnite, todas estas, todas estas letras, todo, todo, todas estas animaciones. Hasta el final de la página. Que viene a ser todo esto. Todo eso tú lo haces en el body. Todo eso tú lo creas en el body. Bien. Entonces, como tú todo eso lo creas en el body. Hay cosas que tú le vas a implementar al body, como son imágenes, eh, animaciones. ¿Qué más le puedes implementar acá? El diseño, los colores que ves, negro, de qué color va a ser el texto, diseño. Bien, y muchas veces todos estos componentes que vas a ingresar, la información la vas a tener que dar acá, en el HEAD. Aquí va a ir la información de lo que tú quieres insertar acá. Algunas animaciones cuentan con librerías. Y esas librerías a veces las vas a tener que enlazar aquí en el HEAD. ¿Por qué? Porque en Energía te van a dar la opción de que hagas una sincronización con una web o con un este, repositorio de toda esa animación. Toda esa data, ¿no? Entonces, acá va a ir toda la información y abajo va a ser todos los componentes que tú vas a utilizar. Bien, como hemos dicho, body. El body va a ser todo lo que tú vas a mostrar en la web. Y todo lo que vas a y todo el head y todo lo que va a haber en el head va a ser la información de lo que tú le vas a implementar en en tu web, ¿no? Imágenes, animaciones, diseño y entre otras cosas más, ¿no? Ya más adelante cuando seas un poco más experto te vas a dar cuenta. Bien, volvamos entonces eh... acá. Ya sabemos entonces lo que es el head y el body. Ahí están, las dos etiquetas. Vamos a entrar un poco a detalle lo que lo que trae el Head, ¿no? El Head, por ejemplo, inicia. Diciendo de que todo el lenguaje va a ser este compatible con el dialecto o el lenguaje universal que es el UTF-8. ¿Y de qué trata el UTF-8? UTF-8, UTF bueno, trata de que está compuesto por comandos, eh, alguna, algunos dialectos, algunos lenguajes y todo eso, ¿no? Si tú no pones esto en navegador en donde te encuentres, ya sea Google Chrome, Firefox o Microsoft Edge o Internet Edge, Explorer Edge, eh, quizás existan algunas cosas que no van a ser compatibles, ¿no? Y se va a ver feo. Entonces para eso se utiliza este, este primera etiqueta que se llama meta, en el cual están poniendo el primer charset. Acá nos menciona, ¿no? El atributo declarado en la página es de un codificador de caracteres, de un estándar, dice, que es conocido como el UTF-8. Todos, eh, todos los creadores principales vendrían a ser uno de ellos, el ASI. ¿En qué consiste el ASI? El ASI es, por ejemplo, una librería llena de, bueno, no una librería, sino una base de datos llena de, de códigos especiales, ¿no? Símbolos, símbolos, códigos, todo eso. Y luego hay otras versiones, ¿no? Como el ISO 2022, el GIS, este C6226, el GIS X02212 y diferentes no hay, hay también UTF-32, UTF-16, pero eso ya son este para temas un poco más, este, un poco más extensas. ¿Estamos? Acá también te da lo bueno del editor es que te da más, más información. Tú solamente señalas a cualquier este componente y acá te da información, ¿no? Es lo bueno de un editor. Bien, luego seguido tenemos el que sería el meta. El, nuevo, el siguiente meta nos habla de lo que es uh, el nombre primero. Nos da un nombre que es el viewport. Ahora se preguntarán qué es el viewport. El viewport es lo que tú, este, lo que... La dimensión de la vista de tu navegador. Si vamos de nuevo acá a la página de Fortnite. Vamos a darnos cuenta de algo. Todo este entorno, ¿dónde está? Todo este... Todo este entorno, esto de acá, ¿qué ves? Esa orilla que ves a los costados, de aquí hasta acá abajo, y de acá abajo, cerramos esto, toda esta parte, todo eso es el viewport. El viewport viene a ser este, la vista, ¿no? O sea, la, la dimensión en que se van a ver las cosas. En, tanto en tu computadora, celular, laptop, es, eh, PC de escritorio. Algunos se van a ver más grandes, otros más pequeños. Ese es el viewport, ¿no? Y eso lo vas a aprender ya un poquito más adelante en temas de diseño de página web. Y acá unos pequeños detalles, ¿no? Que dice este, que el ancho debe ser, este, diverso para, o sea, debe ser, eh, debe ser igual al ancho de los diferentes dispositivos que hay. ¿Ya? Eso lo profundizaremos en temas de diseño. Pero más o menos ya entienden que acá tenemos el HEAD, ya dentro del HEAD, acá cierra sí el HEAD. Dentro del head va a ir información, ¿no? Información que del cual va a depender nuestro body. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta o algún inconveniente? Bien, no hay ninguna ninguna duda? Si no sigamos. Ahora vamos a entrar ya de lleno al body. Porque es donde vamos a ya utilizar algunos componentes. Vamos a empezar ya a hacer nuestras etiquetas para mostrarle en nuestra, en nuestra web. O bueno, en nuestra página web. Vamos a minimizar un rato. Este de acá. Iniciamos esto. Y hay algo que les puede ayudar demasiado en temas de, o sea, de inicio. Ahorita todos están aprendiendo, digamos, web. Y es una página que más que página es un manual, ¿no? Un manu manual completo. Este manual se le llama W3 School. Y en sí que es W3School. W3School es, digamos, la encargada de tener los estándares de todo lo que sería web. Bien. De todo lo que es web. Ellos manejan el estándar HTML, manejan los estándares con los que funciona CSS, estándares de JavaScript. Incluso estándares para lo que es algunos lenguajes, ¿no? Como PHP, ASP, JavaScript para el backend utilizando Node.js, incluso JavaScript para este, digamos, lenguaje eh, de base de datos también, ¿no? No JavaScript, sino lenguaje de base de datos. También ellos manejan, ¿no? Los estándares. Hay otros estándares más como son Python, Java, C, C. -Sharp. máquina de aprendizaje, ¿qué más hay? Tenemos también este, unos pequeños templates, estadísticas, también manejan ellos, XML y otras cosas más, ¿no? Acá los tenemos, jQuery, Python, Bootstrap, Java, Angular, SAS. Es muy completo el, este, este manual, ¿no? Claro, que más que manual ya sería una data completa. Hoy día, por ejemplo, nosotros vamos a ver el tema de HTML. Entonces vamos a darle clic. Y acá se van a dar cuenta todo lo que utiliza HTML, ¿no? Acá te dicen el desde la introducción sobre qué es HTML. Acá te lo dicen. Es un lenguaje estándar de marcado, ¿no? Creado para páginas web. Acá te da unos ejemplos, lo mismo que estamos viendo ahora, que inicia primero con el doc type, que es el tipo de documento. En este caso le da la declaración que va a ser un HTML. Entonces, al dar la declaración abre el HTML, ¿no? Abre la etiqueta HTML, la, la principal, la que hemos dicho que es el componente padre de, de cualquier archivo HTML. Y dentro se va a separar por dos este, estructuras, ¿no? Uno que es el head y el otro que es el body. Acá está. Como hemos dicho que en el head va a haber toda la información que necesitamos para el body. Todo lo que implementemos en el body va a funcionar siempre y cuando se utilice en el head. Bien. Y acá tenemos eh, lo que serían ya los componentes directos del body. Dentro del body van a haber bastantes componentes que lo vamos a ver ahora mismo. Bien. Acá está el editor. Acá nos dice un poco de editores. Al inicio, por ejemplo, yo en mi época, te hablo de 2006, 2007, 2009. Nosotros pues vimos computación, eh, crear páginas web, pero con, con el notepad, con el blog de notas, ¿no? En, ese, en esa época como que no estaba mucho el tema de, de utilizar un... Un editor de texto ni sabíamos siquiera nosotros que cómo, cómo crear una página web, entonces nos enseñaron a utilizar notepad ahora pues ya la tecnología ha avanzado y ahora se utiliza este diversos editores no pero en ese tiempo creo que el más el más este completo en esas épocas era el el dreamweaver creo que se llama. El Dreamweaver que contenía un montón de cosas en en ese entonces, ¿no? El Notepad para escribir HTML, bien, acá está, miren. Todo esto es lo que tú escribías en en cuanto a. En, en el Notepad, ¿no? En el blog de notas. Tenías que escribir Doctype, HTML, abrir HTMLs, cerrar HTML, escribir adentro el body. No había tan Tampoco había, digamos, mucho el tema de head. Como ven acá, solamente hay body. Y todo era muy estático, ¿no? Muy frío, muy... no había animaciones, no había buenos diseños, no había nada, ¿no? Pero ahora si, si retrocedemos un poco. Y en el servidor de Discord vamos a ver algo, ¿no? Si antes no había, lo que te digo, buenos diseños para páginas web. Ahora te voy a enseñar todo lo que hay. Veamos con unas cuantas cuantos ejemplos para que los que desean este pueden preguntar sobre el, el servidor de Discord. Pueden preguntar sobre el servidor de Discord y ahí un, nuestros moderadores este, les van a ayudar, les van a dar el link para que ingresen. Bien, y acá tenemos nuestro apartado de inspiración web. Acá en inspiración web vamos a ver uno de los ejemplos. Volvemos a recalcar, ¿no? Antes las animaciones, pues te hablo del 2005, 2007, 2009. Todo era muy muy estático, no había tantas cosas, ¿no? que mostrar. Pero ahora pues todo todo llega a cambiar, ¿no? Hoy no abre esta página, ¿Hasta que demora? Vamos a abrir otra entonces. A ver qué tal es. Bien, acá tenemos otra página. Miren esto. Miren todo lo que hay ahora en cuanto a diseño web. Bien. Ahí pueden ver todo lo que se puede hacer a través de web. Todas esas transiciones, ingresar fotos, hacer movimientos, incluso puedes hacer movimientos 3D adentro. Puedes crear miles de cosas, editar textos, este, descargar, eh, digamos, tu, tu música favorita de YouTube, ¿no? Antes lo que había era el Ares, el Ares que te descargaba no solamente la música, sino te descargaba todos los virus que se podría encontrar. Por acá tenemos otro diseño más. Todo eso es lo que hay en la actualidad, ¿no? Antes no, no había eso, como te digo. Mira. Bien. Ahí tenemos mucha. Hay demasiadas cosas ahora. Todo eso puedes hacer en tu body. que sí todo eso todo eso puedes hacer hasta videojuegos en eh, utilizando HTML estamos hay un montón de cosas que puedes hacer a ver si hasta ahora tienen alguna pregunta alguna duda a ver en YouTube quizás bien uno más, a ver para que les goce la vista. A ver, por acá debe haber uno más. Aquí está. Como que los asiáticos son un poquito más este. Más, eh, más dedicados, ¿no? A la animación. Todo esto es con tal de atraer a la multitud, ¿no? Al público. Miren esto. Todo esto es lo que tú puedes hacer en el body. Todo esto, todo, todo esto es lo que tú puedes hacer. ¿Bien? Así es que entonces... Iniciemos, ¿no? Sabemos ejemplos de lo que es este HTML básico. Bien, ok. Iniciamos entonces. Vamos a ver primero los temas de títulos y párrafos. O titles y paragraph, como le llaman, ¿no? En inglés. Vamos a escribir un, una etiqueta que se llama H1. Vamos a agrandarlo. Ahí lo tenemos. Ahí está, nuestra etiqueta H1. ¿Qué es lo que hace nuestra eti etiqueta H1? Nuestra etiqueta H1 sirve para hacer eh, encabezados, ¿no? Digamos, no sé si han visto en sus periódicos, esos periódicos que les encanta ver, como son el correo o el trome. Bueno, digamos que ya eres de cultura y miras la república, ¿no? O el comercio. Bien. Por ejemplo, este es el, este es el comercio, ¿no? O bueno, este es la república. ¿Qué es lo que tenemos acá grande escrito? Día 44, yo me quedo en casa. ¿Eso qué viene a hacer? Eso viene a ser un, un encabezado, ¿no? Viene a ser un. lo que sería un título súper grande. ¿Para qué es esto? Esto sirve para, más que todo, hacer referencia de que este es el, el tema principal, ¿no? Por eso es que se le pone acá H1. Porque va a ser el encabezado número 1 y el más grande que se va a ver en tu página web, ¿no? Vamos a poner acá algo. Agrandamos. Vamos a escribir acá algo, ¿ya? Vamos a poner... Eh, ¿Qué podemos poner? Yo me quedo en casa, ¿ya? Yo me quedo en casa. Siempre digitamos control S, presionamos control S y vamos a darle clic derecho. O bueno, todavía no. Bien, yo, acá tenemos ya la, lo que sería el nuestro nuestra primer este, elemento, el cual va a ser el título principal y se va a ver grande en nuestra, en nuestra página web. ¿no? Ahora vamos a hacer algo. Queremos ver todo lo que estamos haciendo, pues sí, vamos a hacerlo. Primero vamos a descargar un plugin. ¿Ya? Vamos a descargar un plugin. ¿Cómo se llama el plugin o cómo lo descargo? Se van acá el símbolo que hay este unos cuadraditos. Bien, unos bloques. Si lo señalan, se llama extensions. ¿Bien? Le dan clic y les va a abrir un menú. Y acá tienen que buscar algo. Entonces, vamos a escribir este, el plugin que necesitamos. En este caso, se llama Live Server. Estamos. Ahí está. Live Server. Ahora no llegan a ver. Vamos a aumentarle si no. Buscamos nosotros. Hacemos clic acá primero. En el símbolo de los cuadros. Lo señalamos. Se llama Extensions. Y acá te va a abrir toda una lista. Tú vas a ir acá arriba nada más. Y acá vas a escribir Live Server. Escribes Live Server. Y acá te va a salir el primero. Bien. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que tú veas en tiempo real todo lo que vas ejecutando. Te va a mostrar tu página web. De lo que estás este, codificando, te lo va a mostrar en tu ordenador. Bien. Ustedes le van a dar en install, el mío lo tiene un install porque yo ya lo tengo instalado, pero ustedes le van a dar install. Install tiene que decir a ustedes, creo que debe estar con color verde o algo así, ¿no? Lo dan en install, cierran su, su editor, lo vuelven a abrir, bien. A ver, para... vamos a minimizar. Lo cierran y lo vuelven a abrir. ¿Cómo lo volvemos a abrir? De nuevo, menú inicio. Escriben Visual, Visual Studio Code y lo abren. Le dan clic y lo abren. Bien, a ver si es que alguno me está siguiendo. A ver en YouTube. A ver si alguno me está siguiendo. ¿Alguna duda que tengan? Bien, una vez que ya lo tengan instalado. Regresamos a nuestro archivo. Bien, una vez que estamos en nuestro archivo, les debe aparecer acá una opción. Le dan clic derecho a cualquier parte del archivo del documento que tenemos. Clic derecho. Y acá deben buscar uno que diga está. Uno que diga Open with Live Server. Le dan clic derecho y debe aparecer esta opción: Open with Live Server. Una vez que ustedes lo hayan encontrado, le, dan, le hacemos clic. Bien, y acá va a cargar su navegador. Y acá les va a aparecer lo que hemos escrito en el, en el HTML, ¿no? Yo me quedo en casa. ¿Estamos? A ver, ¿por ahí alguno tenga una duda? <laughs> bien, bien, a ver en YouTube si ¿sí tienen alguna duda. Bien si no tienen alguna duda si no tienen ningún problema ninguna duda entonces sigamos bien vamos a seguir entonces ya estamos aprendiendo no tenemos acá primero un h h1 una etiqueta llamada h1 el cual iniciamos acá y cerramos acá. Para cerrar, siempre necesitamos este, este elemento, ¿no? Que es el slash. El slash sirve para cerrar en etiquetas de HTML. Si no, quizás van a tener problemas y no le va a funcionar. Siempre, cualquier etiqueta se abre y se cierra. No lo logran ver, lo voy a agrandar un poco. Y ahí está. H1. El título que le hemos puesto y acá se cierra H1, ¿no? Listo. Entonces, vamos a seguir. Y no solamente hay H1, eh, HTML cuenta con hasta 6 o 7, creo, diferentes encabezados. Por ejemplo, escribamos H2. Ahí tenemos, otro, otro tag, otro, otra etiqueta, ¿no? H2. ¿H2 qué va a ser? Va a ser lo mismo, pero más pequeño. Va a ser un, como un título o un subtítulo, ¿no? Yo me quedo en casa. Le damos control S. Volvemos a nuestro navegador. Vamos acá al documento y acá lo tenemos, ¿no? Yo me quedo en casa. Ese sería nuestro H2, ¿no? Y así sucesivamente hay H3, H4, H5, H6, H7. Por ejemplo, probemos, probemos uno más, el H3. H3, pongamos de nuevo. Yo me quedo. En casa. Bien, vamos a verlo. Y acá está. Este es el H3, el H2 y el H1. O sea, lo más grande, ahí está. H3, H2 y H1. Bien, a ver por ahí alguna, alguna pregunta. A ver, ahí está, ¿ves? A ver, acá en, en YouTube, si tienen alguna duda. Ahí está, seis encabezados, dice nuestro, nuestro moderador. Listo, entonces. Ya estamos aprendiendo lo que son los, los encabezados, ¿no? Los, los títulos, sub, subtítulos y los demás, ¿no? Ahora vamos a ver otra cosa, a ver qué más tenemos en, en nuestro manual. Bien, tenemos los párrafos. ¿Qué son los párrafos? Acá están los párrafos. Según tú en tu curso de comunicación o en lenguaje que has llevado en el colegio, un párrafo viene a ser un conjunto de palabras u oraciones, ¿verdad? Entonces, acá es lo mismo. Vamos a escribir un párrafo. Para eso, vamos a traer la etiqueta P. Solamente la etiqueta P. Acá está. Vamos a agrandar un poco más porque vean. Ahí está la etiqueta P. Y dentro vamos a escribir algo, pero vamos a hacer explot a explotar el, el visual. Ya vamos a hacer explotar el visual. O sea, vamos a traer todas sus, todas sus funciones. ¿sí? Y para ello solamente vamos a escribir Loren. Ahí está. Mira. Es lo bueno de, de un editor de texto. Ya te trae este la lista de todo lo que tiene guardado, ¿no? Y viene a ser como una biblioteca virtual, acá ya te viene todo, ya. Entonces, tú le das clic y esto es lo que te aparece, mira. Vamos a ordenarlo un poco. Ahí está. Tú escribes solamente lorem y le das enter sin nada de espacio y te aparece todo esto, ¿no? Te da todo un este un párrafo automáticamente. Esto ¿para qué es? Esto te ayuda más que todo para que puedas ver una una puedes tener una previsualización, ¿no? Antes de que ya coloques lo que en verdad quieras colocar, ¿no? Un párrafo real con información real, todo lo que quieras. Entonces, lo que hace Visual Studio Code es ahorrarte esa chamba primero haciéndote una previsualización, ¿no? Y, y para ello se utiliza Loren. Loren que es utilizado más que todo para eh, párrafos, párrafos automáticos, párrafos dinámicos. Bien, vamos a darle control S y vamos a nuestro navegador de nuevo. Vamos a nuestro document. Vamos a nuestro document, es el que está abierto ahorita. Y acá está, ¿no? Acá está nuestro párrafo. Loren, Ipsum Dolor, sit Amet, Consecutor, Adipsin, y todo en latín, ¿no? Es lo curioso de este, de este Loren. Todo te lo da en, en latín. Bien. Sigamos entonces. Ya sabemos lo que es un párrafo. Ahora vamos a ver otro. A ver qué dice en el manual. Aparte de párrafos tenemos links o enlaces, ¿no? Como lo llamamos, enlaces. Vamos a utilizar los enlaces y para eso vamos a utilizar un, un, una etiqueta que se llama A. Así se llama la etiqueta A. ¿Estamos? Vamos a abrir de nuevo nuestro visual. Estamos acá en visual. Y vamos a escribir la letra A, enter, y ahí está. Abre la etiqueta A, y acá cierra la etiqueta A. Pero dentro de la etiqueta de inicio A tenemos un href. Y si no lo tienen, puede escribirlo: href igual y comillas, ¿no? Doble comillas. ¿Para qué sirve este href? ¿Qué es lo que te dice? Señalando nada más con tu cursor, señala este, este atributo. ¿Qué es lo que te dice, no? El href es un contenedor, o bueno, contiene URLs o links, o como lo llamarías, no en tu, en tu lenguaje un poco moderno, no, los celdas, y o fragmentos, no de, de tus links. Acá puedes poner, digamos punto eh, ¿Qué le podríamos poner acá eh, a ver, ¿cómo tenemos el Fortnite acá? a ver podemos escribir todo esto si ¿Sí? y no vamos a entrar directo a la, al home de Fortnite ya escribimos toda esta URL de arriba toda esta URL lo escribimos lo copiamos y lo escribimos acá en las comillas. ¿Ya? Listo, ahí está. Hemos escrito acá la URL de qué de formen. Acá en el href, dentro del href escribimos esto todo, ¿no? Todos los enlaces que quieras este ponerle. Y acá no no tan afuera, sino que aún sigue siendo dentro, pero acá ya cerró las comillas. Da, digamos el, el símbolo de mayor que. Y acá vamos a escribir, ¿no? Un pequeño título que se llama página de entretenimiento. Bien. Página de entretenimiento le ponemos, ¿no? Entonces, guardamos, control S y acá nos aparece. Acá nos aparece página de entretenimiento. Nos aparece de color azul por lo que es un, un link, ¿no? Un enlace. Una página web. Te va a mandar a una página web. A ver, hagámosle clic. Y ahí está. ¿Ves? Te dirigió a una página web. Bien. Te acaba de dirigir a una página web. Para eso sirve lo que es la etiqueta A. Acá está, la etiqueta para este links, links o url, como lo quieras llamar, ¿no? Acá puedes poner, digamos, tu Facebook, la URL de tu Facebook, el enlace de tu Facebook, lo pruebas, cambias acá el nombre que desees cambiar y listo, ¿no? Funciona todo bien. Bueno, ahora sí vamos a otro, a otro elemento del, de HTML y es el ingresar imágenes. Acá lo tenemos. La etiqueta se llama IMG. ¿Qué es lo que va a hacer la IMG? Va a buscar en tus recursos a través del atributo src. Va a buscar en tus recursos. Si tienes este el nombre de dicha de dicha imagen que, que quieres poner estamos vamos a ver vamos a buscar cualquier imagen sí vamos a cerrar esto vamos a buscar cualquier imagen en, en internet a ver yo voy a buscar a ver a ver a ver, a ver. abstract A ver, veamos, veamos cualquier imagen, ¿ya? Puede ser GIF, puede ser JPG, PNG, depende del formato, cualquiera de esos tres. Yo he buscado un GIF. Ya, lo jalo el GIF a mi escritorio. Solamente lo he jalado a mi escritorio. Bien, ahora este GIF lo voy a mandar a mi carpeta, la carpeta que la tengo, el cual estamos utilizando ahorita el, el Visual Studio, ¿no? Code. Y esa carpeta está acá, en tutorial HTML. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Todavía no le no le he ingresado esta carpeta a este archivo. Ya o sea, no se ve bien porque todo está oscuro. Vamos a cambiar un rato la, el fondo de pantalla. Porque todo está en modo dark ahorita. Vamos a cambiar la pantalla. Listo, cambiamos la pantalla. Acá tenemos nuestra imagen. Y acá tenemos nuestra carpeta, ¿no? Donde estamos haciendo ahorita el tutorial. Esa carpeta lo está utilizando nuestro Visual Studio ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero... A crear una carpeta dentro de la carpeta que ya tenemos, o sea, dentro de esta carpeta, vamos a crear una carpeta nueva, pero vamos a utilizar, vamos a crearlo desde acá, desde el Visual Studio. Vamos a utilizar desde Visual Studio, vamos a acá, a ver, vamos a enseñarles. Listo, acá. Acá tienen el título de su, de su carpeta. ¿Ya? Este es el primer archivo que estamos utilizando, que ya hemos creado a través de, de esta opción. Pero nosotros vamos a escoger ahora esta opción que dice New Folder. Vamos a darle clic y acá vamos a escribir eh, IMG o imágenes o como quieran llamarlo, ¿no? Pero va a ser la carpeta destinada para nuestras imágenes. Entonces ponemos acá IMG, presionamos Enter, listo. Y acá dentro vamos a escribir, vamos a traer este todas las imágenes. Estamos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a vamos a ir primero vamos a jalar entonces ya la lo que sería nuestro nuestra imagen. A ver. Vamos a ver primero si en verdad está nuestra carpeta creada en, en la carpeta principal. Vamos a... Estamos acá. Bien, vamos a cerrar de nuevo. Vamos a ir acá al tutorial, a la carpeta que tenemos en el escritorio. Y acá lo vemos, ¿no? Acá está. Acá está la carpeta de imagen. Si sí, es que no logran verlo. Ahí está. Esa es la carpeta de imagen. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jalar nuestra imagen a esa carpeta. Acá está nuestra imagen. Invisamos un poco. Y la jalamos nada más, ¿no? La traemos acá adentro, ahí, IMG. Listo. Ya la hemos jalado. Lo hemos puesto en esa carpeta. Dale a actualizar por si acaso. Y acá ya nos aparece. Miren. Este es el folder que hemos creado. Y adentro nos aparece este, este, este documento, ¿no? Que no ha tenido antes. Vamos a ver qué es. Ahí está, esta es nuestra imagen. Ahí está, ¿lo bien? Bien, entonces, a ver si hasta aquí nos no siguen o, o se han perdido. A ver qué me dicen en Facebook. Todo bien parece. Y en Discord. Bien. Entonces sigamos. Una vez que ya tenemos nuestra imagen ahí, lo que vamos a hacer es enlazarlo nada más. Vamos a traerlo a nuestro archivo, ¿no? A nuestro archivo HTML. ¿Y cómo hacemos eso? Para eso vamos a llamar a la etiqueta IMG, la cual sirve solamente para, tra para traer imágenes. ¿no? ¿No? Lo vamos a utilizar para imágenes. ¿Qué tipo de imágenes? Pues puede ser GIF, puede ser JPG, puede ser PNG o puede ser SVG no Va a depender de cuál extensión quieras utilizar, ¿no? qué tipo de imagen quieres utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar esa imagen que tenemos ahí con ese nombre muy largo. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo enlazamos? Vamos primero a escribir la carpeta de, de la imagen, o sea, la carpeta principal, que en este caso es img. ¿Estamos? Vamos a escribirlo acá. Y vamos, IMG. Presionamos control y la barra espaciadora. Y ahí nos aparece, ¿no? IMG. Le damos clic. Y ahí nos da el contenido que tiene, ¿no? Ahí está. Listo. IMG. Acá está. Entonces, ¿qué le decimos? Que acá tenemos que está dentro de nuestra carpeta IMG. Queremos utilizar el siguiente archivo, ¿no? Este es el nombre del, de la imagen, ¿no? Acá está la imagen. Y acá está el nombre, ¿no? Y esta es este, la, la extensión que les estaba diciendo, ¿no? .gif Bien. Ahora sí, damos control S. Y a ver, veamos en nuestro, en nuestro navegador. No hemos cerrado, creo el la previsualización. Vamos a abrirlo de nuevo. Open with Light Server. Y de ahí está, no, ahí está nuestra imagen. Ahí está, ahí tenemos nuestra imagen. Bien. A ver si es que nos han seguido o se han perdido. A ver en Discord que nos dicen. Creo que sí todo está bien. A ver, administrador, eh, ya. Estamos bien por acá. Listo entonces. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, entonces ya, tenemos, ya hemos aprendido lo que es el, la, la etiqueta IMG, ¿no? Que solamente sirve para traer imágenes a través del atributo src, en el cual vamos a introducir todo el, lo que sería la ruta donde se encuentra nuestra imagen. Como lo tenemos acá, esta es la ruta, ¿no? Y está dentro de nuestra carpeta de imagen. Y acá está el nombre del, de, la, de la imagen. Bien, a ver qué más tenemos. Más abajo, ¿qué tenemos? Tenemos botones. Más abajo tenemos botones, ¿no? Y para eso se utiliza eh, la etiqueta Button. Para ello se utiliza, el, se utiliza la etiqueta Button. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un botón. Vamos a crear un botón. Bien. Vamos a nuestro editor. Creamos un botón. Creamos un botón acá. Vamos a escribir botón. Ahí nos aparece primero, mira. Ahí está. Escribir boot y ya te trae toda una lista de contenido el editor, ¿no? Y acá está, button. Escribe un, eh, damos clic y ahí está, la etiqueta button. Abres la etiqueta y cierras, ¿no? El componente. Abres el componente y cierras el componente, ¿no? Listo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a. ¿Qué nos dice el manual? Bien, Manuel nos dice que fuera, o sea, en medio de la apertura y el cierre del, con, del componente, vamos a escribir un título, ¿no? Vamos a darle un título a nuestro botón. Vamos a darle un título a nuestro botón. Ya, acá. Vamos a darle un título a nuestro botón que se llame esto. Es un botón. ¿Ya? Este es un botón. Vamos a darle, y vamos a dar control S. Control S y volvamos a ver nuestro ejemplo. Bien. Y acá nos aparece, ¿no? Ahí está, este es un botón. Bien. Ahí está, ese es un botón. Vamos ahora por el siguiente eh, siguiente parte del manual que nos dice las listas. Veamos listas. Las listas son definidas con una etiqueta ul, bien, para darle un orden. O la ol también, ¿no? Uno de los dos. Puedo utilizar la etiqueta ul o la ol va a depender del tipo de lista, ¿no? Vamos a ver. Vamos a, dar, a utilizar estos ejemplos. Primero vamos a utilizar la UL y dentro las LI. Las LI viene a ser cada una de las de los este de las informaciones, ¿no? De la lista. Cada pieza de la lista. Vamos a ver. Vamos a escribir primero. Vamos a aperturar con la etiqueta UL. Y dentro de la etiqueta UL, vamos a escribir LI. El primer LI. Y el primer LI, que le vamos a poner? Vamos a ponerle menú. A ver si lo pueden ver. Vamos a darle ahí menú. En la etiqueta LI menú. Vamos a escribir otro otro li. Vamos a darle nombre este contenido. Vamos a dar otro li que se llame nosotros. Vamos a traer otro li que se llame mmm, dirección quizás li. Dirección. Bien. Vamos a darle control S. Y vamos a abrir nuestro ejemplo. Aquí está. Aquí está nuestra lista. Claro que también creo a la UL no hay nada más. Sí, estamos bien, estamos bien. O sea, tenemos menú, contenido, nosotros y dirección. Bien, entonces ya sabemos cómo hacer una lista. No es simplemente utilizar el LI, LI, sino que tienes que aperturarlo, ¿no? Con un UL. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a aperturar con un OL. Aperturamos con un OL. Vamos a escribir otro LI. Vamos a escribir acá nombres, ¿no? Vamos a escribir este Alexander. Bien, vamos a escribir otra LI que se llame Rebeca. Otra LI que se llame Jean-Pierre, ¿no? Jean-Pierre. Una LI más que se llame Aymar, ¿no? Aymar, uno de nuestros administradores, bueno, ahí hay dos de nuestros administradores, ¿no? Vamos a darle control S a ver cuál es la diferencia entre un OL y un UL, bien, vamos a ver, acá lo tenemos, todo esto ha sido hecho con utilizando UL, ¿no? La, aperturando un UL, y esto es con OL. ¿Cuál es la, la diferencia que hay entre los dos? Es el tipo de... El tipo de ponerle viñetas, ¿no? Acá, por ejemplo, está utilizando puros puntos. Mientras que acá es con números. 1, 2, 3, 4. Esos son los dos tipos de, de listas que, que estamos aprendiendo, ¿no? Hasta ahora. Bien. Vamos ahora a los siguientes a otros elementos. Acá nos explica, ¿no? un poco sobre los elementos HTML. Acá va el nombre o el tag name de la etiqueta. Todo esto es la apertura. Luego viene el contenido y al final viene el cierre, ¿no? de la del, del componente del elemento, por ejemplo, acá puede ser este un H1 y acá cierre el H1, ¿no? Casi siempre todos los cierres se hacen con el slash, así como una P también, acá hay otro que es para el párrafo bien. Ahora veamos qué más tenemos. A ver, qué hemos aprendido hasta ahora. Ya está esto. Ya tenemos el H1, ya tenemos el párrafo. Hemos aprendido párrafos, ¿bien? Vamos al siguiente, a ver qué más hay. Ya hemos aprendido con links, imágenes, Párrafos. A ver qué más tenemos por acá. Ya, los tipos de uno. Acá están, miren. Los tipos de encabezados. Tenemos el encabezado desde el uno hasta el seis. Cada uno más pequeño que el otro, ¿no? Acá están los párrafos. Ya hemos aprendido listas. Ya hemos aprendido links. Eh, ¿Qué nos faltaría aprender? Uh, ¿Qué más hay para enseñarles por acá? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a aprender un poco de de comentarios. ¿Estamos? Vamos a aprender un poco de comentarios. Bien. Y para comentarios, quiero primero ver si es que me funciona acá una extensión. Este es un comentario. Sí, sí me funciona. ¿Para qué sirven los comentarios? ¿O qué es un comentario, no? Un comentario te va a servir para poder diferenciar, digamos, eh, por medio de información. Brindar este, los datos de lo que estás usando, ¿no? Puedes darle comentarios para, digamos, este, todo este componente. Puedes darle comentarios para este componente. O puedes darle comentarios para distintos, ¿no? Para el A, para el a, para todo, le puedes dar comentarios. Ahora vas a ver la, el por qué se puede utilizar comentarios y no. Vamos a. Vamos primero a descargarnos una, una aplicación, una, un plugin. Vamos a descargarnos un plugin, una extensión. Vamos acá de nuevo a este icono. Y vamos a, a buscar un plugin que se llama. A ver si por acá lo tengo. A ver, esperen un rato, por acá lo tengo, por acá lo tengo. Qué raro, por acá lo tenía. A ver, esperen. Vamos a minimizar un poco. Bien, vamos a buscar por acá. Vamos a cerrar esto. Por acá tenía el, el plugin, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. Ese es el plugin que van a utilizar. Se llama Command Divider. Ese plugin es el que van a utilizar para escribir comandos. Bien. Ahora sí, vamos acá. Pero aún no tengo claro qué es un, coman un, un comentario. ¿O para qué me sirven los comentarios? Los comentarios te sirven para señalar diversas cosas. Dar información de, de la utilidad de lo que le estás dando en tu código. Y ese comentario no afecta en nada al momento de ejecutar tu código. No afecta en nada, ¿no? ni la vista ni nada que ver solamente son comentarios pequeños este pequeños avisos que tú puedes poner ¿no? voy a escribir acá algo antes del h1 que habíamos escrito primero voy a acá antes del h1 que habíamos escrito al principio de, del del curso voy a escribir un comentario ya vamos a escribir este es el título principal. El título principal. Ahora, sin despegarte tanto de... sin ponerle espacio ni nada, vas a presionar al X. El tec la tecla al junto con la X. Al X. Y ahí tienes. El primer comentario. Está. Esto es un comentario, señores. Una vez que se instalan el Command Divider, van a poder crear varios comentarios, ¿no? Es un comentario. Y este comentario, al momento que tú ejecutes tu código, no, no va a este, afectar en nada, porque no sirve para, para lo que son este código. Son solamente simples avisos. Tú vas a poner este en cualquier lugar, ¿no? Vamos a separar cada uno de, de los componentes que hemos creado con su respectivo comentario, ¿ya? Vamos a poner, este es el segundo título. Presionamos control X y ahí está. Ese es otro comentario. Bien. Vamos al siguiente, a ver. Este es el tercer título. Presionamos Alt y X. Y ahí está. Este es el tercer título. Siempre van a tener que escribir y luego presionar la tecla Alt seguido de la tecla X para que les funcione. Normalmente es un juego de teclas. Acá hay otro. A ver. Este es un párrafo. Este es un párrafo. Pero vamos a utilizar otro, otro tipo de juego de, de, LED, de, de teclas. Vamos a presionar control. Eh, control, shift y f. A ver qué sale. No, no era, a ver Control, block mayúscula y F Tampoco oh, Ok Este es un párrafo Ah, ya yeah. A ver, al Block mayúscula y F A ver si funciona mm, No funciona <laughs> Ok No nos está funcionando el otro comando Que, que quería que mostrarles Párrafo, a ver, eh, bueno, entonces probemos el normal, ¿no? El al x, al x, bien, y acá lo tenemos. Eh, este es un párrafo, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a escribir al otro. Este es una etiqueta de enlaces. Al X y ahí está. Puedes utilizar este, este plugin que te estaba comentando en, para cualquier lenguaje de programación. Está, acá está en el Comment Divider. Puedes utilizar comentarios para HTML, para CSS, para Java, para Python. En Python también lo vamos a utilizar mucho. Así es que. Solamente le, les digo que practiquen a utilizar comentarios para cualquier cosa que andan creando. Bien. A ver, vemos uno más acá. Escribamos un comentario más. Este es un botón. Al X. Y ahí está. Bien. Y así sucesivamente. Hasta abajo, ¿no? Pueden jugar con los comentarios, ponerle comentarios a cualquier cosa. Si está utilizando Python, puedes ponerle comentarios a todo lo que vas este creando. Y nada más hasta ahora. A ver, veamos qué hay más, qué más hay en el manual. Pero quiero ver si es que me están siguiendo en el, si me están siguiendo todos o alguno tiene alguna duda en, en, el, en, el, en el, en YouTube. Allá, ah, ¿cómo se puede ordenar todo? Un buen dato. A ver, cómo se puede ordenar todo. Bien. Para ordenar todo, tú tienes que darle clic derecho. Y darle acá, donde dice Format Document. Tú le das clic y todo se te, se te reordena. Si no lo tienes, si no lo tienes, vas a tener que buscar en extensiones. Algo que se llama Format. Format, ¿sí? Y vas a tener que buscar este uno que sea Format modify o si no el code Formatter, ¿no? Que también al darle clic derecho te, te va a dar la opción de, de darle un formato a tu documento, ¿no? De darle un orden a todo tu documento. Alguna otra. <coughs> ¿Alguna otra pregunta? A ver por ahí. Me parece que no hay ninguna, este, ninguna pregunta. Entonces, eh, ya para, <coughs> para terminar, eh, la única recomendación es que utilicen este manual, ¿no? El W3 School. Acá está. Ese les va a ayudar demasiado en el tema de HTML, ¿no? O sea, no tiene solamente HTML, tiene diferentes, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap y entre otras cosas más, ¿no? Pero primero practiquen HTML para hacer lo que es este diseño web, o creación de páginas web estáticas más que todo. Y luego ya avanzaremos lo que sería el tema de diseños, ¿no? Hay varias cosas por ver, hay varias cosas por practicar, pero ya lo estaríamos viendo en la siguiente clase, ¿no? Entonces, si hasta ahí no hay ninguna duda, entonces estaríamos dando ya por terminado esta, este taller de HTML. <coughs> Bien. A ver si es que me dicen algo por YouTube. Si no hay nada por YouTube. Y si no hay nada por Discord tampoco. Entonces ya estaríamos terminando por ahora este taller. El día de mañana. A ver, el día de mañana que tenemos. Mañana tenemos análisis de análisis y diseño de, de, de este de proyectos o de sistemas. Vamos a aprender a hacer este el tema de UMLs. ¿Dónde está UMLs? Vamos a cerrar esto. Vamos a buscar acá ¿Qué es un UML, no? Vamos a ver esos temas que son este diagramas que les van a enseñar sí o sí en el instituto. Vamos a aprender todo lo que son diagramas, los tipos de diagramas que hay para que tú puedas este, crear tu, tus, tus proyectos, ¿no? El análisis más que todo de, del negocio. Bien, todo eso lo vamos a ver el día de mañana, creo, si no me equivoco. Si no, cualquier cosa ya por Discord les estaré avisando, en el servidor de Discord ya les estaré avisando.